Los arreglos musicales de guitarra, bajo, acordeones o batería son posteriores, al igual que la grabación de los coros y la voz. Toda esta etapa se podría definir como la repetición de la repetidera hasta que cada sonido quede perfecto. Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo. No, señor. Tienes que ir así, despaciadito, así. De nuevo. En otras tierras ilusiones que llevarás y que conmigo tienes miedo de revelar y yo no puedo. ¿Cuál es mejor que se hable de amor? ¿Qué le oye? ¿Qué le oye de mí? La otra no me la sé. Los equipos de grabación son otra parte fundamental en el proceso. En una grabadora de 24 canales se registra cada instrumento por separado en una cinta de 2 pulgadas. Pero lo más importante es la consola de grabación y mezclas, una mesa repleta de botones que modula todos los sonidos y logra mezclar los diferentes instrumentos y las voces. Una vez que la cinta sale del estudio de grabación, pasa a la casa disquera. Aquí se coloca en un equipo especial que envía impulsos eléctricos a una delicada aguja de zafiro que sobre un disco de acetato va elaborando los surcos donde con alta fidelidad queda grabada la música. Posteriormente el acetato se somete a varios procesos químicos y control de calidad, quedando listo para ser producido en serie. Algo que llama la atención son los saludos que ustedes dan en las canciones, Rafael. Ya últimamente tenemos que escogerlo porque todo el mundo quiere que lo salude. Un saludo en el binomio, eso, yo llego al hotel, por ejemplo, y encuentro llamadas de todo el país para saludos, pero no se puede saludar porque se vuelve el disco puro saludo. Con Ángela Patricia Yaniot, su noticiero cripto.